Ahora hay web, de hecho. Y me dijeron unos de hacer una cosa. Y como no sabía de en qué rolear y me apetecía algo de apocalipsis, me dije a mí mismo, pues bueno, si hay proyecto nuevo. Bienvenido sea. Buenas, Elian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que hace tiempo que no te veo por aquí. Bueno, que no te veo en general. ¿Qué rol tenías pendiente ahora? ¿Por qué no puedes salir? O sea, no de salir, sino que no te entiendo el punto. Está viejo. Juega con ella, verá cómo me pone grande. No, que ha habido wipe, que ya no están los mismos personajes. Hubo wipe. ¿Por qué te crees que Robert no existe ya? Claro. Ahora está cero, que en verdad se llama Alec, Alexander, pero es nuestro cero de confianza. Claro, ahí está el tema. No hay ni un solo personaje de los antiguos. Todo el mundo se creó nuevos, por lo que vi. Y han quitado un montón de cosas y puesto otras muchas. Ahora, por ejemplo, el tema del refugio es distinto. Hay nuevas especialización. Ah, vale. Pues eso, que nadie tiene los personajes antiguos. Hay nuevas especialidades. Ahora funciona así, mira. Tienes la primera y la segunda. Ahora puedes construir. Ahora el refugio no tiene. Tiene límite.
Ahora la chatarra se consigue mucho más rápido. Porque el mantenimiento del refugio se ha quitado. Ya no existe el mantenimiento del refugio. Así que es mucho más propenso a que aparezca chatarra. La milicia no existe. Hay NPCs, así que el rol de entorno se puede intuir. Yo prefiero que no exista, también te voy a decir. Siempre se lía. Es ley marcial, al final. Si la lías aquí, muerte. Daré por hecho, al menos. No se ha liado, con lo cual. El 90% de mochileros, yo ahora mismo soy un mochilero. Porque hasta que no tenga el primer vehículo. Ah, el tema de los vehículos, por cierto, ahora. ¿Te acuerdas aquello en su momento? Que dijimos, buah, molaría que fuesen compartidos. Pues ahora existen vehículos compartidos. Que puedas sacar tú y yo, por ejemplo. Del mismo garaje. Va a llegar a los 40. Ahora el refugio, que por eso es por lo que me estoy maxeando ahora, al nivel 7 te echan del refugio y necesitas tener pases. Buenas. Buen día. ¿Sabes qué viene antes del 1? El 0. El 0. Me ha hecho tanta gracia, me cago en la puta. Bueno, chiste de mierda, pero bueno. Oye, pero bueno, oye. Al menos se hace más o menos el gimnasio. Sí. ¿Qué tal todo? Bien, bien, bien. Ay. Qué raro volver a oler esto, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Dime. Así como que te veo un poquito más preparado que yo, vamos a ser sinceros. Sí. ¿Qué necesitas? Nada, un poco de información sin más. Un tour o algo. Que voy más perdido que una puta en un convento. Vale, pues, o sea, ¿quieres un tour en general o un tour actualizado?
No sé qué quiere decir el actualizado, pero el actualizado mismamente. Vale, pues ven para aquí. Básicamente, químicos están en químicos, amonatio en amonatio, tela está en tela. Sí. Es que mira, he visto por ahí como un ladrillo y me ha dado curiosidad. Sí. ¿Sabes? Colocar ladrillo con ladrillo de ladrillo, ¿sabes? Claro, es que ahora hay cuatro especialidades. Bueno, hay ocho. Sí, Vale. eso sí que lo sé, por eso te digo lo Ah, vale. de... Lo de... Joder, pues lo de... Joder, construir. Vale, ¿Eso cómo construir se puede funciona? construir todo fuera del refugio. Ya, a ver. Pero no pegado al refugio tampoco. Sí, Tiene que tener eso lo al. Vale. supuse. Claro, sí. Lo supusiste, pero hasta hace poco todos los amuletos y la gente los tapió. Para que la gente no looteara. O sea, para que la gente no chatarre. O sea, imagínate Vaya poder. el supuesto que todo el mundo supuso, pero no supuso tanto. Sí, pero bueno, lo eliminó los Sí, militares, sí, sí, básicamente. sí, Lo derrumbaron y dijeron, a ver, chavales, ¿sois gilipollas o qué? Aquí no se Pues, puede construir coños de lógica. claro, es que mira, te explico. Yo ahora mismo estoy de meca. Vale. Porque ya sabes, el tema meca y demás. Y dije, Perfecto. wow, pero estaría... Meca ha cambiado. ¿Meca ha ¿Vale? cambiado? Sí. ¿En Antes te qué hacías una aspecto? mazmorra y te daban un plano del motor, de transmisión. Ahora tú te vas a una chatarrería o te vas buscando coches y el mecánico puede llegar a encontrarse la transmisión hecha. Ya no hay plano. Ahora es transmisión hecha o motor hecho. Y la mazmorra te da motores V10, V8, Mustang. Te dan motores sonoros, ¿vale? Porque modificaciones no es que tengan mucho, pero más bien el ruido. Pero el mecánico puede coger un coche. Es que esto te lo tengo que decir un poco más usual, pero bueno. A ver. El mecánico, ¿vale? Puede coger un coche achantado de ahí por la calle, lo ganzúas. Le metes un motor V10 y te da el motor original, el motor clásico. Y con ese motor clásico es el que le metes al plano de motor. Entonces la gente lo que hace es motor sonoro, lo achanto, lo robo, se lo cambio y a un plano. Claro. Y eso se puede hacer con la transmisión también. Cuando llegas al mecánico al hacer la transmisión mejorada, le quitan la transmisión original, le metes la mejorada, que es mejor. Pero claro, con esa transmisión quitada, se la puedes montar al plano. Entonces, claro, te puedes hacer aquí un concesionario de puta madre con 5 o 6 coches de plano. Es un poco cutre, pero los que llevamos bastante experimentados, pues somos los que lo podemos Sí, hacer. Claro, aquí imagino. los principales no, los primerizos no, pero los que llevamos experimentados, claro, nos peleamos por llegar cuanto antes para ser los que antes hagamos todo. Vaya Es una tela. lucha ahora constante de capítulo. Total, totalmente. Pues... Y básicamente es todo sigue igual, salvo el tema ese de mecánico. El armero, antes te sacabas. Bueno, antes conseguías pistolas de combate de 9 milímetros, la vintage. Bueno, pues las pistolas que había antiguamente. Ahora, pues por ejemplo, tienes las SNS. Te puedes encontrar. Que ese tío no me cae muy bien. Básicamente la gente se encuentra SNS, que usan munición de .45. Ahora es todo prácticamente MK2. SNS MK2, escopeta MK2. Rifle de asalto MK2. También tienes armas MK2, que son la primera versión, pero ahora más casi todas son la versión 2, básicamente. Entiendo. Bueno, está bien. ¿Qué pasa? Que antiguamente pues te conseguías armas, la mazmorra te lo conseguías. Claro, la mazmorra sigue siendo igual, ¿eh? La de 7 chapas es la de los Sí. zombies y la de los 10 son la de los militares. Que la de los militares yo nunca me he hecho una, pero bueno, eso se ve que fue más tarde de que nosotros abandonábamos la ciudad. ¿Y qué pasa? Que. Claro, está hablando así medio en chino, medio aquí, porque es que si no es un poco lío. Entonces, las transmisiones se pueden conseguir. Hay generadores que tú, por ejemplo, vas, yo qué sé, a los Santos Custom y los Santos Custom entras, o la comisaría entras y no hay luz. Solo si hay sol fuera de la comisaría, ves el interior de la comisaría, si no tienes que ir con una linterna para ver todas las zonas. Claro, es que Entonces, el claro, punto. por eso está el generador, para poder cada Claro. constructor construir lámparas Es con los que ahí generadores está de el gasoil. punto. Ahí está el Claro. punto. Porque yo lo que así a bote pronto tenía pensado, ¿vale? Es estar aquí a tope recursos. No sé si me entiendes. Claro. Sí. Entonces dije, hostia. ¿Y si
¿Y si me alejo a la montaña, me hago una casa ahí, puta madre? ¿Te imaginas? No, es broma. No, nosotros, nuestro constructor, para que te hagas una idea, nosotros tenemos dos constructores, pero el más experimentado, tiene una casa hecha por ahí y luego en nuestra base tiene fortificaciones. O sea, aparte de Claro, las que ya están con las verjas pues que eso nos es lo que faltan dos a quiero la hacer, izquierda, pero ¿sabes cuál es tiene. mi problema? Que Eso lo no. hace el constructor, ¿eh? No el mecánico. Ya lo sé. Mi problema, Claro. me echo mecánico porque no tengo ni puta idea de dónde está el constructor. Joder, el constructor aquí, el ¿Dónde? descampado este de aquí. ¿Así? Sí. Ah. Llevo ahora el momento, si quieres. Pues me harías un favorazo, no te voy a engañar. Vamos hablando, si quieres, no sé cómo. Sí. Oye, por cierto. No te he preguntado ni el nombre. Fénix. ¿Cómo? Fénix, como el ave. Ah, buen nombre. Cero. Sí. Original. Sí, claro, después del 1. O sea, antes del 1, ¿no? Exactamente. Mira, total. Buenas. Esto es cero. Buen día. Cero. Sí. Antes del 1. Sí. Pues te ríes, por eso es lo mismo que le he dicho yo. No, no. Un placer, Yo tío. creo que todo el mundo me va a decir eso. No, no, lo peor es que no estaba, esto no estaba planeado. Te lo prometo. O sea, Hostia, no qué tiene buena, casualidad. tío. Sí, yo cuando he llegado allí he dicho, ¿sabes lo que va antes del 1? Y dice cero. Y pues eso. Lo único que le has dicho tú, seguro. Pues nada, un placer, Un tío. placer, un Justo se quiere placer. hacer constructor, el amigo. Chip. ¿Se quiere hacer constructor? Genial, tío. Sí. Entonces es que es trabajador, el cabrón, le gusta picar. Buah, no lo sabes tú bien. Entonces es de los míos. Aceptadísimo. Sí, la verdad que es un grande. Así que le voy a llevar que él no sabía dónde estaba construido. Tipo Sí, 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 constructor, sí. tío. Mira que antes me he dado de vueltas por el paleto y digo, ¿dónde Claro. cojones? Está todo, el médico, el mecánico y el Sí. armero están igual. Lo único Todo que cambia está es que en está el el sitio. constructor. Y el Vale. granjero sigue estando en el granjero. O sea que. Vale. Todo está bien, todo está Cero. bien, todo está bien. Sí, lo único que es eso, el constructor está aquí en el Vale, descampado. pues voy en un momento. Que Sí, no lo vale. sabía. No te preocupes, vamos juntos. Ahora venimos. Sí, la tela la tiene Doc. Eso, la di para que la limpiara. Sí, luego te damos tela para que te cumpla. Sí, yo le voy a dar luego algún arma. Míralo, he pasado por delante suya antes. Pues eso. O sea, mira. Me pasé por todo Paleto, ¿vale? Y a la hora de venir por aquí, pues Yo no le doy a ver si sin querer me va a Sí, sí, matar, sí, ¿sabes? sí. Porque como Entré todo esto no es. por detrás y dije, ¿por dónde cojones estará? Y me fui hasta allí. No, no, pues es este, el constructor aquí de la obra. Vale. Y Ahora luego sí. cuando llegas al capítulo 20, tienes los otros cuatro: el granjero, el químico, el cazador y el chatarrero. Chatarrero es Sí. lo que seré. Chatarrero, mira. Sí, de hecho, la mayoría de los constructores están eligiendo chatarrero también de secundaria.